Georgina Padilla Cedillo. Ha cursado distintos diplomados en crecimiento personal y emocional, entretenimientos de alto impacto para el desarrollo del ser, licenciada en negocios internacionales por la Universidad La Salle. Se ha desempeñado como gerente general de la empresa exportadora de mezcal Embajador de Oaxaca, así como embajadora de marca en Cómplice Mezcal de Grupo Fernández, y ha colaborado con Señor Mono Mezcal. Hace ya casi 2 años decidió emprender en su propia empresa, Beautiful Life Skincare, línea natural de cuidado de la piel, inspirada en el amor propio. Es un proyecto sustentable en donde quienes elaboran son manos oaxaqueñas, así como su propia marca de ropa del mismo nombre, Beautiful Life Boutique. Actualmente Georgina se encuentra estudiando la certificación para Coach en Liderazgo, Programación Neurolingüística y Bioneuroemoción por el Instituto de Neuroingeniería Humana, así como brindando sesiones de coaching para mujeres a través de un método creado por ella misma, en conjunto con las herramientas ya aprendidas en su trayectoria de aprendizaje. Gaby Reyes, empresaria oaxaqueña, más de una década dedicada a los negocios tradicionales, más de 4 años como líder en la industria del network marketing, con presencia en diferentes estados de la República Mexicana y países como Argentina, Colombia, Brasil, España y México, entre otros. Gracias a la industria del network marketing, ha podido conocer más de 13 países de Centroamérica, Latinoamérica y Europa. Coach en temas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres y hombres, sobre todo enseñando cómo pueden construir negocios en el terreno digital y viajar por el mundo disfrutando de sus pasiones. Claudia Ruiz. Una chica de 32 años con más de 5 años de experiencia en negocios digitales así como físicos, con especialidad en publicidad y maestría en mercadotecnia, se ha enfocado en el network marketing, ha tenido la oportunidad de capacitar y dar clases de emprendimiento dentro de organizaciones nacionales como extranjeras. Enfocada en seguir aprendiendo y con el propósito de tocar vidas, recientemente se ha certificado en coaching en programación neurolingüística, con una visión de cambio, empoderamiento y gratitud. Claudia te mostrará parte del proceso de cambio y la versión empoderada y chingona que vive en ella. Ariadna Martínez es licenciada en psicología, originaria de la ciudad de Oaxaca, directora general y fundadora de la revista Vida y Estilo Oaxaca desde hace 7 años y directora general de Mado Model Management. Amante del arte, de los viajes y la cultura en general, ha incursionado en la conducción y previamente en la llamada Procuraduría General de la Justicia de Oaxaca, hoy Fiscalía General, donde atendió a mujeres violentadas sexualmente, así como a sus familias, como perito psicóloga. Sensible al arte, colaboró con el maestro Francisco Toledo a la par que estudiaba la universidad, de quien señala aprendió a ser solidaria con causas nobles. Algo que hace desde Vida y Estilo Oaxaca es apoyar a los emprendedores que inician un proyecto y que necesitan una ventana para darse a conocer y para que puedan llegar a más personas. Es articulista en diversos medios electrónicos sobre temas cotidianos desde una perspectiva casual y da pláticas sobre violencia en la mujer, tema que conoce muy bien ya que ha sido parte de dichas estadísticas. Ama viajar, ya que señala, conocer otras culturas hace que tenga otra visión más amplia de la vida. Hoy por hoy, cree firmemente que cada uno de los proyectos que nos planteemos pueden concretarse siempre y cuando trabajemos en ellos de manera focalizada y real. Señala que el empoderamiento de la mujer es uno de los temas actuales, donde la sororidad debe ser el principal motor para hacerlo posible. Pues estas somos nosotros, empoderadas y chingonas, y hoy es nuestro primer programa. Agradecemos mucho a MBM por esta realización. Y bueno, hoy estoy con mis compañeras, que van a estar todos los jueves a esta hora, a través de este medio, hasta sus hogares. Georgina Padilla. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, súper agradecida con ustedes que nos están sintonizando. Y pues invitarlos que cada jueves estén aquí con nosotros. Esta es una cita.
Gaby Reyes. Gracias, amiga. Excelente noche para todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Gracias a todas las personas que también están invitados, a todas las personas que están detrás de Vida y Estilo Oaxaca. Síganos, por favor. Los presento a mi amiga Claudia Ruiz. Muchas gracias, chicas. Estoy muy contenta, de verdad que estoy muy movida por todo lo que estamos viviendo. Como ustedes sabrán y se van a haber dado cuenta al desarrollo del programa y del tema, es enriquecedor, es con toda la intención y ha nacido del corazón de cada una de nosotras aportar valor y conocimiento. Así que muchas gracias, los esperamos aquí todos los jueves. Ari. Así es, pues muchas gracias. La verdad es que esto es un esfuerzo conjunto y es algo que nace porque queremos ofrecerles contenido de calidad y con valor, como diría Gaby. Entonces, arrancamos con este primer programa que es súper enriquecedor y algo diferente. Yo creo que muy poca gente sabe a ciencia cierta de qué se trata y hoy vamos a hablar sobre la Ley Olimpia y la violencia digital hacia la intimidad sexual. Y para esto tenemos unos invitados muy, muy especiales a quienes les agradecemos su presencia en este foro. Y de lo que se trata es de platicar, de dialogar, de que la gente se entere de todo esto que hay sobre la Ley Olimpia. Tenemos al Teniente Manuel Guzmán, empezamos por allá, el Teniente Manuel Guzmán García, él es comisionado, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, capítulo Oaxaca, y va a ser el encargado de que nos comente el manejo seguro de las redes sociales. También tenemos a la psicoterapeuta Rosy Berta Simón Sánchez, ella es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres e integrante de la Red de Mujeres Munícipes en Oaxaca. Y nos acompaña también la diputada Elisa Cepeda Lagunas. Ella es diputada por Teotitlán de Flores Magón y presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la actual legislatura local. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por su tiempo, por todo. Claro. No, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos prestos y dispuestos para platicar con ustedes. Felicidades, además, porque es el primer programa, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Estamos arrancando con un súper tema, aparte de eso. Así es. A ver, ¿cómo empezamos, chicas? Perfecto. Diputada, unas preguntas súper importantes. ¿Cómo funciona el tema de la Ley Olimpia? ¿De dónde nace? ¿Cómo vienen sus orígenes de la Ley Olimpia? Muchísimas gracias. Pues igualmente felicitarlas, toda la buena gracias. Vibra por este proyecto tan importante, gracias. Por esta proyección gracias. También y el espacio en el que permiten que estos temas fundamentales y tan en boga puedan ser transmitidos hacia la sociedad oaxaqueña. Pues el tema de la Ley Olimpia viene a raíz de una situación muy fuerte que vive Olimpia Coral el estado de Puebla. Poblana. Ella es precursora de esta ley a nivel nacional. Oaxaca fue el 12º estado en que la aprueba desde el Congreso local. Tuvimos por ahí como iniciativas de la diputada Elena Cuevas, del diputado Arsenio Lorenzo García del PES, de los diputados de manera conjunta, Noé Doroteo, Hilda Luis, Aleida y Elim, que fueron quienes presentan también una de estas iniciativas y llega a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para ser analizada, discutida y en su caso dictaminada. Y la verdad que hay que reconocer que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia está integrada por personas que tienen esta actuación con perspectiva de género, lo que ha permitido un avance importante en la agenda de los derechos de la mujer y de la sociedad oaxaqueña, y específicamente esta problemática que tiene que ver con la violación a la intimidad en el aspecto sexual, que ha estado arraigada e incluso ya había sido naturalizada por grupos de la sociedad en general, y tenemos que esta agresión, esta violación, violencia que viven especialmente las mujeres, ha transgredido la vida de las mujeres, ¿no? Así es como dices, Elisa, yo creo que mucha gente desconoce de qué se trata la Ley Olimpia y qué es la Ley Olimpia, y por eso nosotros queremos que como has mencionado muy atinadamente, se había normalizado esta situación de enviar los packs o de que no pasara nada, de que hubiera hasta grupos, ¿no?, en redes sociales donde Oaxaca, como lo que decía Olimpia, ¿no?, todo lo que pasó, todo lo que sufrió. Si ustedes no saben quién es Olimpia Coral,
tienen que leer en redes sociales, está todo el relato de ella, de por qué, todo lo que pasó y todo lo que sufrió para que pudiera ser escuchada. A ella se unieron muchas voces que también se dieron cuenta de que esta situación pues no debía ser algo normal, ¿no? Y hoy la Ley Olimpia ya es un hecho y una realidad en la ciudad de Oaxaca con penas. Así que por favor, todos debemos tener y estar en la misma sintonía para saber qué es lo que está pasando y no dejarnos enganchar y no permitir que esa violencia digital, ¿no? Así es. Diputada, perdón, una pregunta. Yo tengo una duda. Con respecto a la ley como tal, la Ley de Olimpia, ¿es una ley así específicamente o es un conjunto de reformas? Como yo había leído como estas dos vertientes, me gustaría partir de ello. Sí, ante esta problemática que vivió Olimpia y que representa la problemática de muchas mujeres en toda la República, que es justamente el exhibir, el publicar en redes sociales, de manera digital, contenido sexual erótico, se reforma, se presenta ante el Código Penal la adición de dos artículos específicamente, el 249, que tipifica de manera concreta el delito de la violación a la intimidad sexual, para poder penalizar a la persona que promueva, difunda, grave, exhiba contenido sexual erótico sin el consentimiento de la persona. Y el 250, que tiene que ver con la acción ya también de las instituciones de Procuración y Administración de Justicia para pedirle a la empresa digital que retire ese contenido que está circulando, ¿no? Entonces, fundamentalmente tiene que ver con estos dos artículos en el estado de Oaxaca que se adicionaron al Código Penal. Y en el 249 también queda asentado los años que van de entre 4 a 8 años, la pena a la persona que se le compruebe estar haciendo este tipo de delito y tiene agravantes, ¿no? 8 agravantes que podremos explicar más adelante. Ok, bueno, pues con esta explicación nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Rehabilité Fisioterapia. Somos un centro de terapia física y rehabilitación especializados en traumatología, deportiva, estética y de relajación. Nos ubicamos en calle 21 de marzo 604, Colonia 5 Señores. Citas al 951-509-3674. ¡Te esperamos! Bueno, pues ya estábamos aquí de nuevo y miren, la verdad es que, pues yo no sé, mis compañeras, pero yo he escuchado muchos casos de situaciones que se han dado en redes sociales de acoso sexual, de gente que está molestando, que te intimida, que te manda fotos obscenas. Bueno, para mí no son agradables, ¿no? Y aún así, independientemente, como decía Elisa,
independientemente de que sea un tu compañero con el que compartes tu vida o un ex, no está permitido, eso no tiene que ser algo normal, no es normal, señores. La violencia no es normal, entonces hay que denunciarlo. Y precisamente, Gaby, a ver, cuéntanos. Justamente cuando comenzamos esta historia, y sobre todo que este tema en realidad nos llamaba mucho la atención, logramos contactar a una chica, ella vive en la Ciudad de México, ella es Gloria Ramírez Morales, ella también fue ya víctima de... Y entonces platicábamos con ella y me decía, mira Gaby, yo no tengo ningún problema de comentarlo y de que se haga público porque es importante que otras personas, así como yo, puedan prevenir este tipo de acoso. Así es que la vamos a tener aquí en la línea. Les presento, ella es Gloria Ramírez. Glo, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho. Excelente tarde. Bueno, te presento, estás en el programa Empoderadas y Chingonas de Oaxaca, México. Y bueno, amiga hermosa, quiero que nos compartas un poquito de lo cual tú has vivido en este momento en cuanto a la violencia. Claro que sí. Bueno, primero que nada, buenos días a todas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Ramírez. Yo estaba anteriormente en un trabajo de una empresa de cobranza. Esto mientras terminaba mi carrera de derecho. Iba como en primer cuatrimestre. Realmente era muy como básico lo que sabía, no sabía nada y todavía no era como tan grande el boom de la ley Olimpia. Yo tenía un jefe, el cual era bastante acosador, entonces yo empecé a salir con un supervisor, creyendo yo que iba a tener protección. La verdad es que me encariñé de él y pues obviamente como en todo tipo de relación, se me ocurrió la grandiosa idea de mandarle fotos semidesnuda. Al poco tiempo, esta persona, mi jefe, ya tenía esas fotografías, incluso me dijo que si yo no renunciaba, él iba a publicar las fotografías en todo Facebook para que todo el mundo se diera cuenta. Obviamente yo me espanté demasiado y pregunté a algunos de mis profesores. Ellos me hacían mención que no había tal cual como una ley que amparara, pero empecé a buscar y vi que efectivamente sí, todavía no estaba como aprobada, pero estaba en proceso, la ley Olimpia, que precisamente ampara todos estos delitos de internet y precisamente protege tanto a hombres como a mujeres. Es importante que sepan que también los hombres están protegidos en dado caso de que alguien amenace con difundir, ya sean videos, fotografías o conversaciones de índole íntima. De igual forma, pues les quiero hacer mención, yo no tuve ningún tipo de apoyo por parte de ministerios públicos, incluso de la policía cibernética. Ellos lo único que te comentan es que pues tengas privacidad en tus redes sociales y que tengas cuidado con las fotografías. Uh-huh. Entonces, denle seguimiento, si ustedes quieren proceder, denle seguimiento, no paren, es un proceso demasiado tardado, sí, pero créanme que vale la pena. Incluso es castigado de 2 a 5 años de prisión y obviamente pues pueden solicitar reparación del daño. Okay. Perdón, Glo. También me gustaría mencionar lo que haces en cuanto al Facebook acerca del grupo que tienes. Sí, es correcto. Posterior a esto abrí un grupo en Facebook donde obviamente resolvemos todo tipo de dudas, incluso damos asesoría, porque yo he encontrado un grupo que se llamaba Olimpia, pero realmente solamente era como apoyo. Es decir, difunden tus fotos y tú vienes y nos dices y nosotras vamos y ponemos son fotografías, pero realmente no sabían cómo proceder. Entonces ya se me escribió a mí que ya lo viví, siento que pues no sé, es como muy importante compartirles a todos y que todos sepan que sí se puede proceder y que pues se frene un poco, obviamente paulatinamente, pero que se pare todo este tipo de delitos cibernéticos. Ok, perfecto. Gloria, yo quiero preguntarte, uh-huh. Gloria, ¿cómo lograste salir de esta situación? ¿Qué fue lo que pasó después, que no te hicieron caso? ¿Cómo lograste salir adelante? Pues realmente fue como, tuve que tomar terapia porque pues muchas veces, como es la sociedad, nos culpan a nosotras, ¿no? De por qué andabas de, ya saben qué, enviando fotografías. Sí, a ti te pongo. Entonces, pues, es importante que tengamos en cuenta que podemos vivir nuestra sexualidad como queramos. No tiene nada de malo enviar fotografías, simplemente hay que cuidarnos, que no se vean tatuajes, lunares, anillos, etcétera. Y
Pues con la persona esta hicimos una conciliación, es decir, él quedó en que no iba a difundir ya mis fotografías porque realmente jamás llegó a difundirlas, solamente fueron como las amenazas. Uh-huh. Entonces, ni él me molestaba, ni yo lo iba a molestar para absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, la verdad es que esta persona no he vuelto a saber de él, no me ha molestado, no me ha dicho absolutamente nada. Ok, chicas, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué le recomiendas, Gloria, a las chicas que han pasado por esta misma experiencia o que en estos momentos no saben a quién acudir, qué pensar, qué es lo que ellas sienten en este momento, cómo afrontar esta situación? Pues les quiero comentar que no tengan miedo. Al principio sí, obviamente vamos a tener como miedo por las amenazas. Ese es el motivo por el cual nos amenazan, incluso piden dinero. Pero no tengan miedo, de verdad, o sea, en el grupo se llama Dudas de la Ley Olimpia, pues lo pueden buscar en Facebook y sin problema les asesoramos. Es importante que si son menores de edad también lo hablen con algún adulto, porque, bueno, pues todo el proceso ante el Ministerio Público y la denuncia tiene que ir acompañada de algún tipo. Si no lo quieren hablar con algún papá, puede ser algún hermano mayor, algún tío o alguien a quien tengan muchísima confianza. Ok, perfecto, Gloria. Pues bueno, te agradezco. ¿Alguna otra pregunta más? Te lo agradezco infinitamente por tu tiempo. Ahorita vamos a poner también tus redes sociales para que las personas que tengan más dudas se orienten ahí con el grupo. Te lo agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes por difundir toda esta situación. Hasta luego, un placer. Nada, cuídense. Pues la verdad es que es algo que como ella lo ha contado, ¿no? Se vive y... No, ¿ustedes sí no han tenido ninguna experiencia, chicas, al respecto? Yo personalmente no, porque yo soy como que muy tímida en esa parte. O sea, sí me sé expresar, puedo hablar y demás, pero en la parte como que soy muy penosa. No sé, de repente sí me ha tocado, porque la verdad sí he tenido alguna pareja que me ha dicho una foto y yo, ay, no sé. Pues la verdad como que digo, claro, no sé cómo, ¿no? Pudor, ¿no? Hasta sin embargo, sí tengo ahorita justamente, tengo una amiga que está pasando una situación donde ni siquiera el novio está queriendo difundir las fotos, sino otra persona es la que está... Llegó, ¿no? Y justamente, y es súper importante, diputada, porque yo tengo entendido que también alcanzan cárcel las personas, claro, que roben, las terceras personas que roben las fotografías. Ahí sí me gustaría que fuera como muy enfática en esa parte. Sí, por lo mismo de que esta violencia digital, ¿no?, a la intimidad sexual tiene muchas expresiones y a veces no es el inmediato, sino una tercera persona, la reforma al Código Penal contempla también que sea, aunque sea una tercera persona que difunda, grave, incluso amenace, puede tener un agravante, más años incluso para la penalización. Y en Oaxaca ya tuvimos un primer caso el año pasado y esto nos deja precisamente un buen sabor de boca, porque la actuación ya de la institución, de la fiscalía, con toda esta movilización que se ha hecho a nivel nacional, pues también se ejerce presión para que las instituciones en el estado de Oaxaca, ahora ya con los códigos bien definidos en lo penal, puedan actuar, porque la sensación y el sentimiento de todas las chicas es que primero se sienten violentadas y luego la carga es hacia ellas, sí, hacia las víctimas, ¿no? Miedo, entonces tienen que ir con esta afrenta de sentirse ellas culpables, porque además llegan a la institución y les dicen, es que esto no hubiera pasado si tú no compartes tus fotos, entonces no se trata de eso, se trata justo de desnormalizar, como lo decía Ariadna, y de entonces ya penalizar a las personas que estén haciendo este daño, porque es una situación muy grave que incluso ha llevado al suicidio a algunas mujeres. Ay, no, sí. ¿Ese es el tema? Perdón. Ajá. Yo quería comentarle también a la terapeuta, maestra, ¿qué nos puede compartir en relación a esta experiencia? Exacto, ¿cuál ha sido su, pues, tal cual? O sea, ¿cómo llegan con ustedes chicas que han... Primero es la aceptación, porque como dice la diputada, primero es ese ataque, esa violencia, y obviamente pues el miedo te bloquea, y a lo mejor, primero, digo, si tienes familia o demás, eso es como el primer bloqueo que uno trae. El miedo. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con este tema? Pues bueno, desde el acompañamiento, bueno, a mí me ha tocado dar también cierto acompañamiento, pero bien como lo decía Olimpia, ¿no? Y que creo que hasta es parte de lo que se enfatiza, de que lo virtual es real, de que ella sintió una violación
porque así realmente es. Eso sucede, sí. Y muchas de las víctimas que están viviendo esto, básicamente como lo platicábamos con Elisa, ¿no? Sienten culpa porque hacia las mujeres siempre se nos ha señalado, ¿no? Desde el momento en el que no podemos disfrutar nuestra sexualidad, o que si tú publicas alguna fotografía desnuda, es tu culpa, ¿no? Cuando vemos esta situación de esta violencia digital hacia la intimidad sexual, pues vemos también que lo más importante es creerle a la víctima, ¿no? Es darle esa confianza. Yo creo que a veces entre amigas necesitamos esta red de apoyo, de no ser juzgadas, porque muchas mujeres luego son juzgadas por el hecho de decir, ay, bueno, fuiste tú la que subió esta foto, ¿no? ¿Para qué se la mandaste a tu novio? Cuando realmente sabemos que también desde este sistema patriarcal o desde esta machismo también es donde vemos que las mujeres pues son juzgadas, y entonces desde ahí, como terapeutas o quienes estamos también dando un acompañamiento a estas víctimas, tenemos que creerles, tenemos que desmontar esta culpa de decir no, o sea, no es tu culpa, esta persona lo hizo sin tu consentimiento, y entonces desde ahí, ¿no? Desde ahí difundió, tú accediste a enviarle una foto, pero muchas veces son persuadidas, ¿no? O por esto del amor romántico, ¿no? Mi vida, mándame tu foto, ¿cómo crees que yo la voy a compartir? Violencia sutil, ¿no? Sí, que te disfrazan. No, y claro, y tiene que ver con esta construcción social, ¿no? Del amor romántico, sí. De que yo no lo voy a hacer nunca. Sí, pero sabemos que sucede o que ha sucedido, y entonces, pues tenemos que mirar desde ahí que no es su culpa hacerla entrar en ese sentido, y también ahora que se conoce esta ley, o como especialistas poder mencionarles, pero también la denuncia es un proceso, eso claro, hay que enfatizar, porque a veces no todas las víctimas están preparadas para denunciar, o en este momento a lo mejor quienes nos ven pueden decir, yo lo estoy viviendo y no sabía que había una ley, o lo estoy viviendo pero yo no quiero denunciar, tengo miedo o que en este caso pueda haber alguna represalia o amenaza por parte del agresor. Entonces desde ahí acompañar en este proceso de empoderamiento, de agencia que yo le llamo, para las mujeres, para que así también ellas vayan decidiendo, ¿no? Decidiendo también qué hacer, y creo que como amigas, o en este caso que estamos hablando este tema, lo más importante es la escucha, lo más importante es no culpabilizar, porque si bien creo que la experiencia de Olimpia nos decía, ¿no? Ella llegó hasta un momento de querer suicidarse, porque todas las víctimas llegan a un proceso de ansiedad, llegan a querer hasta quitarse la vida por haber vivido esta violación a su intimidad sexual. Así es. Bueno, y con esto que nos comenta la psicoterapeuta, nos vamos a otro corte y ahorita volvemos con el teniente Manuel Guzmán para que nos comente sobre el manejo seguro de las redes sociales. Noticias, somos todos.
Y bueno, ya estamos otra vez y esta vez quiero que aquí el teniente Manuel Guzmán nos pueda compartir y nos dé algunos tips sobre el manejo seguro de redes sociales. Pues primero, muchas gracias, ya nos estuvo escuchando nada más el teniente, a decir ahorita que tengo todo preparado para platicar. A ver, por favor, teniente. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Yo sí quisiera puntualizar algunas cosas que considero mucho, muy importantes. El INEGI hace 2 o 3 días declaró, manifestó que los que habitamos México, el 52% son mujeres. Desde luego, esto viene a considerar que las mujeres representan ya el sector estratégico más importante para el desarrollo de nuestra nación. La mujer da vida y sentido a la vida. La mujer ha demostrado ser la variante económica más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ha sabido administrarse a sí misma, a un hogar, a una familia, y desde luego podrá administrar una sociedad y, por supuesto, un gobierno. Luego entonces las necesitamos en la casa, en el hogar, en las empresas, en los comercios, en los parlamentos, en los gobiernos. Su participación es vital. De ahí la importancia de poder generar estrategias y políticas públicas para poder asegurar a la mujer. Necesitamos mujeres poderosas, que no se dejen engañar, que no se dejen intimidar, que no se dejen lastimar, que no se dejen ofender, que no se dejen lesionar, que no se dejen asesinar. En los últimos 2 años, en México ha habido 70,000 muertos, de los cuales 6,500 han sido mujeres. Quiere decir entonces que en México están matando a 10 mujeres por día. Peor aún, existen en estatus de desaparecidos 60,000 personas en México, de las cuales 3,500 han aparecido muertos y han sido niñas, niños y adolescentes. La OCDE acaba de declarar a nivel mundial que México ocupa el primer lugar de acoso sexual en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces, el asunto de las mujeres es bastante complicado. Más si tocamos el tema del feminicidio. Sí. Para que el feminicidio se dé, debe mediar el odio. Y es ahí donde debemos trabajar dentro del tejido social. ¿Por qué el odio en contra de las mujeres? ¿Razón de qué? ¿O a peso de qué? Y si a esto le sumamos la intervención de las redes sociales, pues prácticamente estamos inmersos en un ambiente depredador. Estamos dentro de una sociedad que le hemos dicho a nuestras hijas, no te dejes violar. Pero no hemos sido capaces de decirle a nuestros hijos, no violes a las mujeres. Es cuestión entonces de formación integral. Entonces se necesita rescatar un tema toral para las mujeres que se llama dignidad. Y la dignidad empieza desde la autoestima, desde el empoderamiento correcto, adecuado. Valorar y reconocer la equidad de género, pero en la equidad de género no es división de géneros. No es cuestión que los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. Al contrario, es suma de inteligencias y de potencialidades para que en conjunto podamos encontrar o alcanzar nobles ideas. Eso sería lo ideal, pero pues estamos en una sociedad donde creo que necesita mucho de un reaprendizaje, ¿no? Sí, y donde la carga se la colocan precisamente a las mujeres, porque no es que nosotras no dejemos que nos maten, ¿no? Sino es que la sociedad es una violencia estructural, entonces vamos contra esa violencia estructural. La carga no debe ser para las mujeres. Sí, y de acuerdo a esto que nos comenta, teniente, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál es la función de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos es una ONG que tiene convenios firmados de carácter internacional con la ONU, la OEA, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este aspecto, ¿cómo apoya, sobre todo en la Liga Olimpia específicamente, cómo apoya la Comisión Iberoamericana? De manera multidisciplinaria, como dice la diputada, aquí no se trata de manifestar cargas o que la mujer sea responsable de algo por sí sola. Todos como sociedad tenemos que abonar para que podamos rescatar
un tejido social correcto. Pero aquí, ahorita que estamos hablando de las reformas que se realizaron y que son conocidas como la Ley Olimpia, tenemos que privilegiar algo que se llama prevención. Prevención, y yo creo que para ser preciso necesito poner ejemplos. A ver, ¿no? Por favor. Dentro de las redes sociales, independientemente de la Ley Olimpia y todo lo demás, están flotando ahí una criminalidad que se llama trata de personas. Trata de personas. En el perímetro de la central de abastos, que son 17 hectáreas, hay más de 250 mujeres en situación de calle ejerciendo la prostitución. Hay una flagrancia en la que la autoridad no actúa. Entonces ahí tenemos que reconocer varias cosas, varias debilidades que por parte de la autoridad, y también fortalecer el sentido de la cultura de prevención. Aquí se necesita asumir una potencialidad en cuestiones de prevención. Si no queremos vernos involucrados en algunos temas complicados, hagamos prevención. Pero si nosotros le decimos a nuestros hijos, hablando del tema virtual, si nosotros le decimos a nuestros hijos adolescentes que ya tienen redes Facebook, por ejemplo, claro, oye hijo o hija, ¿me puedes dar la contraseña de tu Facebook? ¿Qué creen ustedes que les va a contestar? Que no. Que sí, no. Que no. Su privacidad. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Le vamos a decir que sí? Porque confundimos que posiblemente estemos limitando una libertad pública, una intimidad, ¿no? Pero mientras estén tutoreados, tenemos que ejercer esa autoridad. Pero también ahí, al abrir las cuentas, realmente ya no hay un control de qué edad, o sea, hay niños adolescentes, 12, pubertad, que están teniendo ya un acceso grande, o sea, que es masivo a la información. Pero fíjate, Claudia, que sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero otra vez volvemos a lo mismo. Esto es desde casa, o sea, tú como padre tienes que estar pendiente de tus hijos, ¿no? O sea, definitivamente la era digital nos ha rebasado y hoy todo es digital, todo es redes sociales, ¿no? Yo siento que una de las más grandes bondades, que va a traer esta Ley Olimpia es que por fin se regule y se modere el Internet. Porque de verdad muchas personas son sujetas de calumnia, de difamación, de maledicencia, porque a alguien se le ocurre formar una cuenta falsa y desde ahí empiezan a difundir una serie de obscenidades, una serie de insultos y de amenazas y de violencias de todo tipo. Entonces, posiblemente será un trabajo de los parlamentos, de los congresos, sí, más adelante. Yo ahí quisiera abonar que la verdad es que las iniciativas que se presentaron por las compañeras legisladoras y por los compañeros, y al dictaminar, tiene como objeto eso, dar un ambiente de protección a las mujeres, de abonar también a esto, a que es una decisión propia si se comparten o no, y quien comete la violación es la persona que viola esta intimidad en el ámbito sexual. Entonces, el poder manifestarle a las mujeres, hombres incluso, que pudieran pasar por una situación así, que ya hay marcos legales que los protegen y los defienden, y que en Oaxaca ya se ha iniciado también la persecución bajo querella o de oficio, en el caso de que sean agravantes para una persona con discapacidad, para una persona que haya compartido con su pareja y sea la pareja quien esté violentando, para alguna situación laboral, para menores de edad, en fin, hay atenuantes que pueden agravar este delito. Y el saber que podemos estar inmersos en una sociedad que ya visibilizó esta problemática, que ya se atendió desde la legislatura, de verdad que debe darnos también este sentimiento de que vamos avanzando, y entonces ahora lo que necesitamos fortalecer es la confianza y tejer redes para que las denuncias prosperen y el tránsito en la denuncia ante las instituciones tampoco sea algo que sea engorroso o que nos desanime, ¿no? Estamos varias mujeres, están ustedes desde este espacio que también pueden ser facilitadoras para que más chicas tengan la confianza y entonces emprendamos una campaña de difusión en todo el estado y que esta problemática empiece hacerse manifiesta ya con este contexto legal y los agresores comprendan que lo que están haciendo es malo y que puede llevarlos a la cárcel también. De hecho, justamente quería mencionar esta parte de la existencia de la policía cibernética, ¿no? Ahorita yo creo que hay muchas personas y me ha tocado ver casos en donde dicen, no, pero es que eso no existe, pero es que eso no se puede regular. Entonces, pues, para quienes nos están viendo, que empiecen, y yo creo que es de dos partes, ¿no? También como mujeres, como hombres, tenemos la responsabilidad de poder tomar decisiones, porque esta ley no nada más regula para las mujeres, ¿no? O sea,
para hombres. Exactamente, sino en la perspectiva de género, pues digo, nosotros estamos abordando ahorita la parte que es como la más recurrente, que es de las mujeres, sin embargo, también de mujeres hacia hombres. Entonces yo creo que es sumamente importante poder tomar conciencia acerca de nuestros actos, acerca de nuestras emociones también, porque como lo decíamos, es una parte en donde quizás con el estrés o con ahorita la contingencia o lo que estamos viviendo cada uno de los seres humanos, que al final todos vamos a tener dificultades y problemas, pues yo creo que es una parte muy importante, esencial para nuestro crecimiento y que no tomemos decisiones equivocadas. A mí me gustaría aportar algo en el sentido que ya comentaron aquí las compañeras, las amigas, que es muy importante la educación sexual. Creo que independientemente si está una ley punitiva, está el tema de regular el internet o las redes sociales, pero algo muy importante que necesitamos es una educación sexual, porque si bien la trata de personas en mayoría son mujeres las que la viven, niñas, ¿no? Vemos los temas también de la pornografía infantil, y entonces también tenemos que hablar de las infancias como sujetos de derecho, y también es muy importante que esta prevención vaya desde un enfoque de género, de derechos humanos y también intercultural, porque estamos en un estado que pues tiene diversos grupos indígenas, y creo que también la han vivido. Vemos también que en Chiapas ha habido situaciones que se han mostrado más que aquí en Oaxaca. Creo que en Oaxaca sí pasó en la Sierra Mije y hubo denuncias de compañeras, pero a lo que voy es que es muy importante la educación sexual y que las madres y padres, porque es responsabilidad de ambos, porque luego a veces nada más nos enfocamos que las mujeres tenemos o que las mujeres educamos, cuando también los hombres educan, porque también educan con su ausencia. Decía una amiga feminista, decía, es que también los hombres educan aunque no están, y entonces no se trata solo de responsabilizar a las mujeres, ¿no? Por eso la educación sexual es muy importante, para que las adolescentes conozcan su cuerpo, para que también, si hay esta persuasión que decíamos, ¿no?, de que su pareja les diga, ay, mándame tu foto desnuda, pero ellas decidan, ¿no?, que no sea a través de esta persuasión o chantaje, ¿no? Es muy importante. Es un tema como tabú, ¿no?, el hablar de sexualidad en el núcleo familiar, es así como algo, bueno, es que con eso no lo puedo hablar con mis papás, ¿no? Digo, en el caso que tenemos hijos, es una, a cierto punto, una obligación ético, porque además es un crecimiento y como tal, el niños, desde niños que ves, que ya se van conduciendo a lo mejor con carencias, como dices, si no existe el rol de ambos padres, que tengan este contenido educativo en casa y que no se eduquen a través de las redes sociales. Exacto. Que no crean todo lo que se ve, todo lo que se lee, y que compartan por nada más porque te llegó a un teléfono y lo compartes, y en ese momento, como dices, ya es viral, pero al final de cuentas lo vemos desde otra perspectiva, cuando te pasan un meme, cuando ves una imagen, cuando te toca algo cercano y está dentro de tu núcleo familiar, o en este caso a lo mejor mi persona o a un hijo, hablándolo como lo comenta la terapeuta, ahí es cuando nos preocupamos, ¿no? Pero es que me agredieron, sí, pero nuestra labor social, y ahí es donde yo voy también, diputada, que nosotros de este lado, que, como ¿cuál es nuestra función? ¿Cómo podemos aportar, ayudar, preservar que esta situación se establezca, aminore con el paso del tiempo? Porque si bien no vamos a acabar con esto o este tipo de violencia, porque hablamos de una, ¿no?, en específico, uh-huh, cuando uh-huh, hay mucho tipo de violencia, aminorar esta cara, porque como dice Ari, o sea, estamos en la era digital y ahorita no nos vamos a hablar que nada más por pandemia estamos en casa y estamos con el ocio y estamos generando este contenido viral, ¿no? Sino esto llegó a lo mejor, no sabemos cuánto tiempo, y la era digital está aquí, nos estamos apropiando de ella, no lo usamos tan funcionalmente como debiera ser, pero nuestra labor de este lado, ¿cómo sería? ¿De qué forma podríamos ayudar? Y las personas que nos están viendo, que específicamente con las tareas, eso es algo de valor, eso es una decisión propia, no seguir divulgándolo, ¿no? Bueno, con estas respuestas, ahorita nos vamos a la pregunta de Claudia, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Ahí.
noticias. Somos todos. Bueno, pues estamos de vuelta y a lo que Claudia preguntó, ¿quién quiere empezar a contestar? Bien, pues mira, esta problemática es así constante, entonces lo decías, la era digital nos ha alcanzado y estamos realmente adaptándonos, y en este periodo de pandemia yo creo que ha incrementado, estadísticamente ya se hace referencia a que ha incrementado la violencia digital en este aspecto de la violación a la intimidad sexual. Entonces hablarlo de manera cotidiana es bueno, porque entonces estamos abonando justo a eso, a construir una cultura de denuncia también, ¿no? Entonces, porque este delito por denuncia o de oficio se va a perseguir dependiendo la situación. Entonces es importantísimo desde todos los espacios ponernos a la orden para acompañar algunos casos en concreto y entre todos ir tejiendo esta fortaleza de denuncia. Diputada, y otra pregunta, en este caso, en el tema de hombres, ¿les han llegado casos ustedes específicos de hombres? Mira, de manera honesta, los casos que han llegado son de mujeres, ¿no? Porque desafortunadamente la sociedad ha sexualizado y ha cosificado mucho al cuerpo de la mujer. Entonces, en esto sí es que cuando se hizo precisamente la adición de estos artículos, fue con esta perspectiva de género, pensando en que mayormente atraviesa a las mujeres esta problemática. Por supuesto que tenemos que contemplar a los hombres, y la ley viene prevista para también a los hombres que vienen afectados. A lo mejor la psicoterapeuta puede... No, a mí sí, antes de que conteste ella, yo les puedo decir que a mí sí me llegó un caso de un hombre que ha sido vulnerado en su intimidad sexual, Gabriel Soto. Yo creo que todos nos enteramos de eso. Y quieran o no, también, quién sabe qué habrá sentido el pobre, ¿no? Pero como dices, también hay un porcentaje de hombres menores que han sido violentados de esta forma digital, ¿no? Y a lo mejor no denuncian por pena, por el qué dirá, por todo lo que has comentado, ¿no? Lo que la sociedad ha generado para que evitemos ese señalamiento. Hay una estigmatización. Y total, es que en torno a esto. Claro, y es que se ve más normal, por ejemplo, o lo vemos como sociedad, de que ataquen a una mujer. Y un hombre así como que, wow, o sea, porque todo el mundo se fue con lo de Gabriel Soto mencionándolo, de que pues como que mencionaban que qué bien estaba y cositas así, cuando dices, pero la violencia como el ser humano que es, porque a fin de cuentas él sí comentó, creo, en una entrevista, que sí ya sentía el acoso, o sea, sentía como ese miedo, desconfianza de que lo primero es que hacen es preguntarte acerca de ese tema en específico. Sí, claro. y como decíamos, ¿no? Creo que ahí está también de comparar, ¿no? Que es diferente cómo lo vive una mujer a cómo lo vive un hombre. En este caso a mí me ha tocado nada más darle acompañamiento a chicos y varones, pero de la diversidad sexual, jóvenes que han vivido hasta esta parte de tanto el hostigamiento como el hecho de que los quieren, bueno, que les piden dinero a cambio de sus fotos, y si hay esta invasión, pues, a su intimidad. Yo creo que por eso precisamente también la ley, pues, habla de estos temas, de la importancia que también es darle la credibilidad a la víctima y sobre todo mirar su contexto. Porque a veces también dejamos, en este caso Gabriel Soto también tiene un contexto y también es una figura pública, y entonces desde ahí mirar, ¿no? Desde ahí mirar, y con las y los adolescentes, pues sobre todo también los padres, estar como poderlos escuchar, poderlos también creerles, porque muchas veces también hay este señalamiento de culpa, y entonces cuando se da este acompañamiento con los padres y madres, hasta con los profesores, porque es una parte muy importante dejar, ¿no? No dejar de lado a las maestras y maestros, porque a veces a mí, bueno, que me han llegado casos es precisamente porque las maestras o maestros dicen o denuncian, o dicen, es que eso está pasando en el espacio escolar. Entonces hay que mirar todos esos contextos, ¿no? Y también de diversas enfoques. Todo, claro, y sobre todo hacer entender que esto no es normal. O sea, que lo que decía hace rato el teniente, que como todo va desde el núcleo del hogar, el machismo y demás, y que todo esto que no se vea normal,
que gracias a las redes que logramos construir apoyando a otros, que se entienda que eso va a ser anormal. Que ahorita, por ejemplo, con lo que platicábamos con el tema del cubrebocas, que ahorita es anormal no estar protegido. Es una persona que no esté cubierta, lo siente anormal. Pues bueno, que sea anormal, que nosotros nos provoquemos que esto se vuelva anormal, este tipo de violencia, y que la persona que lo difunda, así como que decir, esto no es normal lo que estás haciendo, ¿sí me explico? Claro, y hacernos parte de, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí hace 2-3 semanas me tocó un caso de una chica que yo iba pasando en la calle y la vi gritando con la pareja, y entonces ella, pues la verdad es que sí se veía lesionada, y yo veía cómo las personas pasaban y nadie hacía nada. Entonces ahí es en donde nosotros como sociedad también normal, apoyarnos, no normalizar esto, tener empatía justamente, y poder crear esta red de apoyo, que a lo mejor yo no era una, no sé, parte de su familia o algo, pero pues soy un ser humano que puede estar pasando por la misma situación, y a mí me hubiera gustado o me gustaría que alguien me apoyara, ¿no? Entonces, bueno, no sé si terrateniente guste complementar con algo más. Bueno, pues muy breve. Bueno, en el tema de los ejemplos, ¿no? Platicando con el fiscal, pues conversábamos y decían, ¿por qué la fiscalía está colapsada? Porque son demasiados los hechos consumados. ¿Qué es lo que está fallando? La prevención. La prevención es lo que está fallando. Y es ahí donde tenemos que buscar algunas vertientes en lo educativo, lo cultural, lo social, lo fraternal, hasta lo religioso, la conciencia, para poder lograr ya y consolidar una conciencia de respeto a la vida. Luego se habla mucho de los derechos humanos, pero pensamos que los derechos humanos son para nosotros nada más. No reconocemos que los derechos humanos de nosotros tendrán su valor específico si respetamos los derechos humanos de la otra persona. Pero también los derechos humanos tienen que ver mucho con nuestras obligaciones. Entonces es aquí donde yo creo que la sociedad, ante un hecho lesivo en contra de su dignidad, de su integridad física, moral, ética, tiene que ejercer su derecho a la denuncia. Desgraciadamente la denuncia se ha desestimado bastante y se reserva, y eso trae que la criminalidad o la violencia crezca a los niveles como está ahorita. Entonces necesitamos denunciar, y también necesitamos ocupar los instrumentos que el Estado mexicano en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ha puesto a nuestro alcance. El 911, por ejemplo, cualquier situación de alerta, de alarma, de una situación caótica en donde se tenga al alcance el teléfono celular, que no cuesta absolutamente nada, poder llamar al 911 y quitarnos esos pensamientos de que no funciona, llegan tarde, la operadora se dilata. Ocupémoslos. Y también el 089 cuando se trate de asuntos de extorsión, y pudiera ser inclusive hasta de violencia virtual. Entonces, aquí es importante reconocer que todo este tema de la conocida ley Olimpia trajo ya muchas introducciones, muchas vertientes. Una de ellas es que ya ha sido reconocida la violencia virtual, y ya prácticamente entra dentro del concepto de la ley de acceso de las mujeres a libertad de violencia. Entonces, ahí está caminando ya, pero para que esto suceda, pareciera ser que algo le debe pasar a alguien, para que detone el tema, el asunto. Pues mira, gracias a Dios, ¿no? Se dio el caso de Olimpia, y que hubo empatía y sororidad, ¿no? Sí. Yo creo que también en este caso de mujeres la sororidad es parte fundamental. Y hoy estamos siendo esa parte nosotras, ¿no? Tratando de poner nuestro granito de arena desde esta ventana que es Empoderadas y Chingonas, para que muchas mujeres, hombres, niños, mamás, papás, estén enterados, no nada más de esto, ¿no? De la Ley Olimpia, sino de muchos temas que vamos a ir tocando poco a poco. Y pues, ¿qué creen? Ya estamos llegando al final, rapidísimo, se nos fue el tiempo, pero agradezco mucho a todos los que están aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Por su participación, porque la verdad es muy importante, y gracias a todos los que nos están viendo ahí en sus hogares. Si tienen algún caso, alguna duda, mándenos un mensaje, por favor, y con gusto lo canalizaremos, ya sea a la diputada, al teniente o a la psicoterapeuta en su caso. No les dé miedo, no les dé pena. Estamos para eso, para ayudarnos, para apoyarnos. Recuerden que el programa, el objetivo principal es aportar valor. Y a lo mejor yo sé que ustedes, a lo mejor muchos no, como lo dijimos al principio del programa, muchos no sabían que existía esto, pues ahora
que ustedes tengan ese vehículo, ese contacto, para que ustedes no tengan miedo y comiencen a vivir de una manera diferente con herramientas que les puedan servir. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Nos van a dar la palabra de la buena suerte. Y bueno, antes de terminar, yo quiero agradecer primeramente a Juan y Cosme y a Palancares que nos hicieron el favor de con ese mobiliario y con la maquillación. Y a nuestros patrocinadores, que sin ellos no sería posible la realización de este programa. De Bebé, Maguey Token, Rehabilité y Fit Plus, muchas gracias. Gracias también a Nice Define Tu Estilo, a Mezcal Artesanal Rabón y a Marleda Aguilar. Yo quiero agradecer a Omega Pro, muchísimas gracias por patrocinarnos. También a Beautiful Life Cosmetic, que bueno, nos va a tener chulas aquí. Perfecto, pues. Con esto cerramos el programa de hoy. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, gracias Teniente. Muchísimas gracias, gracias Teniente. Espero gracias, que no chicas. Sea la primera vez que estén aquí con invitados. Que posteriormente podamos coincidir y hacer más por Oaxaca, ¿no? Que es donde estamos en este momento. Gracias a todos. ¿Algo más? Muchas gracias. Pues que nos vean, que nos estén aquí compartiendo, que le pongan ahí en compartir para que lleguemos a más personas, que no se pierdan los programas porque vamos a tener cosas súper interesantes. Y bueno, también si tienen alguna propuesta, si quieren saber algo en especial, pues que nos manden mensajito y con gusto vamos a checar sus propuestas. Recuerden que vamos a leer todos los mensajes, vamos a contestar todos. Síganos a través de la página de Vida y Estilo Oaxaca. No se pierdan todo el contenido que viene, de verdad que para nosotros es súper importante compartirles a ustedes. Y bueno, gracias a todos. Gracias, ya saben que gracias. Esta es su casa para las próximas ocasiones. Gracias, Teniente. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.